A los buenos días, buenas mañanas aquí a todo el mundo. Decimotercer, ya, sí, decimotercer episodio de Phantasy Star 4. Hemos volvido, hemos vuelto. Y continuamos, pues obviamente, donde lo dejamos. Y si no recuerdo mal, y creo que no, lo dejamos con una intensa lucha contra el Asie, donde estuvo a punto de mandarme al camposanto, de encargar los pijamas de madera para todo el equipo. Pero no pudo conmigo, con mi buen hacer, con mi fiable robot Ren, que dio la cara por todos nosotros. Y bueno, pues nada, conseguimos sobrevivir. Y le arrebatamos de sus frías manos, como decía el último capítulo, la antorcha esa. Y bueno, voy a ver qué hora es. Muy bien, perfecto. Para calcularlo ahorita de siempre. Bueno, entonces la idea era, si no me equivoco, que una vez obtenida la antorcha Eclipse, pues tendríamos que ir a la Torre Garuberg a ver qué está ocurriendo allí. Decía Raja que algo se está cociendo, algo se está cocinando allí. Pero pues nada, me voy a largar. Aquí en el templo este, si no me equivoco, bueno, una antorcha Eclipse, había un sitio donde había dos Dezolianos o Dezolisianos guardando una cavernita, ¿no? Pues yo creo que no me van a dejar pasar, pero bueno, con el tiempo supongo que me acabarán dejando. Si no me equivoco era por aquí. Voy a ver si de alguna manera puedo pasar ya. Queda por aquí. No se puede pasar, por favor, dad la vuelta. Esto será para luego, más adelante en la aventura. Bueno, pues nada, nos vamos a ir a la Torre Garuberg. No sé cómo lo veis. Lo primero, obviamente, que tengo que hacer es revivir aquí a mis dos compañeros. Que fijaos, lo voy a enseñar. Tengo a Rune y a Kira que están KO. Así que lo voy a hacer es irme echando lechugas a una ciudad a dormir. Es decir, aquí. Me van a estafar un poco, pero bueno, a grandes males, grandes remedios. ¡Grandes remedios! A ver. Bienvenido a la posada, 750, qué barbaridad. Vale, sí. Muchas gracias, vuelve en otra ocasión. Bien, vale, pues nada. A grabar, no, aquí no, aquí. El 38. Creo que el nivel que llevo para la Torre Garuberg me va a dar. Pero un par de niveles más a lo mejor no me venían mal. A lo mejor entre semanas sin que lo veáis Le doy un poquito aquí al asunto. A ver, voy a ver una cosa antes de nada. Equip. Rune tenemos. Varita psíquica. Manto fantasma. Y Kira era el manto reflejo. No sé si el manto reflejo era mejor para Rune. A ver, voy a hacer una cosa. No tengo nada, lo sé. Pero voy a quitarme el manto reflejo. Y voy a ver si Rune gana algo con el manto reflejo. Se pone en 160. A lo mejor hay que comprarle uno. Porque lo mismo le viene bien. Vale. Kira, manto reflejo. Vale. Voy a intentar comprar un manto reflejo para Rune. A ver dónde está la tienda. Pues está. Esta ciudad era grande, hermosa. De un buen tamaño. Pero no me acuerdo dónde estaba. A ver, aquí solo ya. Nada por aquí, nada por allá. A ver si aquí hay tienda de. Aquí. A ver si puedo comprar un manto reflejo. No sé si antes lo vendí. Hice ahí un poco el membrillo. Comprar esto. Nada. Esto ya lo tengo, ¿no? Espadalaco. A ver, y poner. Chaz. Espadalaco, nada, eso está. A ver si hay un manto reflejo. Comprar manto reflejo. Vamos a comprarle una Rune. Sí. Y se la voy a equipar. Porque oye, pues que es que no, pues un poquito de defensa sí que nos da. Vale, y el manto fantasma este, pues lo voy a vender. Manto fantasma. Uy, 4.200. Bueno, no está mal. Algo hemos recuperado. Vaya. Pues nada, pues vamos a ir a la Torre Garuberg. A ver qué tenemos por ahí. La Torre Garuberg.
A ver, voy a coger el asunto este. A ver, rompehielos. El otro día dije que Rompehuesos era una película de hockey sobre hielo. No, era sobre fútbol americano. Con Bart Reynolds. A ver, ¿dónde estaba la Torre Gauruberg? Que me acuerdo de yo. Estaba por aquí, ¿no? Creo que era por el otro lado. Pero ya que estoy, voy a investigar un poco por aquí. No, está por el otro lado. Creo que con estos puedo. Creo. De momento me han tirado dos alientazos. Había gastado un ataque. Con dos a rayazos podemos. O sea que se está poniendo un poco de aquella manera, ¿eh? Menos mal que ahora termino con él. Vale. Ti, 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 ti. Aquí era donde estaba el centro de mando ese. Me voy a ir. Vamos a ver lo que era. El centro de mando, lo que era. El tema de las armas. ¡Hola! Armas. Esfera N. No me lo pienso. Que estos se ponen muy tontos. Si veo que las cosas se ponen complicadas con el parato este, me voy andando y ya está, ¿eh? Esto es porque es más rápido. Y además hay que romper hielo. Pues nada. Vámonos, vámonos. Era por aquí, si no me equivoco. Están saliendo muchos de estos bichos voladores, ¿eh? ¡Hala! Tengo aquí preparado un mapa. Por si las moscas. Era por aquí. Sí que era para el norte. Sé que era para el norte. Hola, otra vez. Vamos a intentar huir, hombre. Pues no gastar. Pasa que no sé si era por aquí. Sí. Muy bien. Era aquí. Bueno, lo hemos conseguido, ¿eh? Para lo mal que me oriento. Ahí tenemos la. La antorcha. Hemos conseguido eliminar del camino los árboles carnívoros. Los árboles carnívoros, qué barbaridad. Y vamos para adelante. Ha sido una misión larga, ¿eh? Vamos de una vez por todas a Torre Gauruberg. Vamos a por ella, fijaos que torre ahí más elegante. Y entonces voy a hacer una cosilla antes de nada a por esto, y voy a poner el mapa que digo que traigo aquí convenientemente para perder poco tiempo. Vale, ¿dónde empiezo? De acuerdo. A ver qué pichos hay por aquí, ¿eh? Aquí hay como una salida. No es una salida. No es nada. Ataque sorpresa al mago del caos. Esto de mago del caos me suena a Hiroquest. Tú la garra, por dicho, ¿no? Que la garra esta hacía bastante daño. La garra del Aco no era la garra. ¿Dónde está la garra esta otra? De electricidad. A ver, dejadme que la busque. Es una plata garra. Así la he vendido. Trimate. Plasma. Rocío, estoy agarra. No, agarra rayo. Y tú atacas. A ver, que vea yo el mapa. Ahí, esa garra buena que tiene. Que tiene rica, que produce muerte instantánea. Bueno, no está mal esa garra rayo. 1300 y pico experiencia. Venga, pa'lante. Pa'lante. La torre más demoníaca, así que es verdad. Fijaos, las puertas cuando se abren. ¡Hola, cuántos hay aquí! A ver, tú atacas. Tú atacas. Tú atacas. Tu garra rayo. De momento. ¿Dónde está? Al final. Garra rayo. Aunque estos creo que son sensibles a. A la varita laco esta. Voy a probar. Y ataco. Bueno, estos son demoníacos. Entonces sienten mucho el poder ahí de la luz. De momento me he comido un aliento ácido muy rico. Bueno, pues me acaba de decepcionar ciertamente. Un poquillo. Vale, venga. Rápido, venga. A ver, tú no. Tú cúbrete. Tal si este está ya en las últimas. Los últimos estertores. Estertores, ese sonidillo hace los muertos, ¿no? Antes de desfallecer, ¿no? Que hemos dicho. No, muertos no, los que están a punto de morir. Eso es un estertor. Que no un aspersor. A mí me suena aspersor. Mira cómo suenan las puertas estas. Dios, qué torre más asquerosa, ya. Tiene el puso, Dios sabe qué es eso.
Bueno, a ver, ¿dónde estoy? En el segundo piso. Segundo piso. He salido aquí. Por aquí. No es tan enrevesado como el castillo aéreo. Menos mal. Y aquí hay cosillas de ojillos. Esto le están de atrecho, de adorno. Y aquí tenemos unos zombies. Mira cómo bailan al son de la música. Son bastante cañeros. Vamos a cargarnos al mago. Tú tira la garra, que creo que la garra de... A ver, garra laco, no. Garra, ¿dónde está la garra? Garra rayo. Yo creo que esto vamos a ganar mucho con la garra rayo. ¿Qué quita más? Bueno, como veis, de momento parece que el nivel que llevo es adecuado para la torre Garuber. No sé qué ha hecho, me ha bajado la agilidad. Como todos tus hechizos sean así, lo tienes un poco mal. Y bueno, rocío hallado. ¿Pero rocío de qué? Vamos a ver qué hay, porque hay rocío de un tipo, de otro. Rocío de luna, bueno. El peor. Pero bueno, viene bien. Primate. Por cierto, tengo muchos objetos y dentro de poco esto se va a llenar. Me empieza a preocupar. Bueno, vamos a ver, cuando me diga si hay algún problema, veo lo que hago. Creo que aquí no hay gran cosa más, salvo aquí, por aquí. No hay ninguna irregularidad. A ver por dónde puedo pasar aquí. Porque me estoy dando cuenta de que el camino está... El camino está tapiado. A ver, por aquí. Un sitio. Nada. Bueno, bueno. Voy a investigar un poco, porque esto está como un poco de aquella manera, no me deja pasar. Necrófagos. Vamos a ver. Te agarra buena. Te agarra rayo. Muy útil. Por eso no la vendo. Porque me viene bien para que ataque Runen. Así le llevo con dos escudos. A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué no puede pasar aquí? ¿Me dejas pasar? Ah, vale. Esto es aquí. Aquí en teoría debería de poder pasar. Porque está, esto está en azul en el mapa. Pero no puedo. Voy a ir por otro lado. Aunque el mapa revela que no hay... No hay otro pasillo. Salvo que haya otra puerta. Y no la... No la hay. Bueno, vamos a acabar con el personal y ahora me dedico a investigar un poco, ¿vale? Agarra rayo. Porque el resto no... ¿Dónde está la garra rayo? Si no he llegado a ella, voy a ir desde adelante. Porque esto te lo cambian un poco. Garra laco, no, galaco no. Garra rayo. Y tú atacas. Con estos no conviene gastar para nada habilidades ni puntos de TP, de estos, de técnica. Son unos membrillos. Me gusta esa palabra, membrillo. Dulce de membrillo. Membrillo es una fruta. Se hace dulce, bueno, es muy, muy dulce. No era pequeño, otro rocío. Mira, inventaron yo. Bien, rocío de luna. A ver qué puedo tirar. Vamos a tener que empezar a tirar cosas. Kit de reparaciones. Es que llevo 1.000 millones de kits y puedo ir a por 1.000 millones más. Trimate, espada de fuego. Eso se lanza un flael y eso, bueno, que me lo quede. Ah, ¿qué hago? Por Dios. Casco de plata. De haber vendido esto, no me he dado cuenta. De luna es que me puede venir bien. Voy a tirar kits. Kit, ven aquí. Tirar. Sí. Si hace falta, cojo luego más ahí en la base esa de armas. Y estoy aquí. Que según el mapa, no debería de haber mucha salida por aquí. Entonces voy a ver si. Si no puedo pasar. Estoy empezando a preocupar. Cabeza de piedra. Jeje, cabeza de piedra. ¡Cabeza de piedra! Agarra rayo y taco. Mientras, pues consulto a ver si hay alguna forma de pasar por aquí. Vale, 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 vale. Ya he encontrado el problema. ¿Dónde estaba el problema? El problema está en que... O sea, ¿habéis visto el ojillo ese que había antes, no? Pues es que hay que darle. Hay que darle al ojillo. Vamos. Pues aquí dar mucha vuelta, pero al final lo encuentras, ¿no?
tirarle. A ver, la garra Laco le dé a todos, por lo menos. Bastón de Laco también hacía eso. Bueno, no quita mucho, pero así da a todos. Y tampoco es que vayan a aguantar demasiado. No ha habido ni oportunidad. Otro nivel para Rubén. Nos vendrá bien. Aquí había un ojillo que le he visto yo y él me ha visto a mí. Espada hielo y... Tú atacas. Tú garra rayo. Y tú atacas. ¡Hala! Muerte instantánea. Vale, no creo que no me van a dar problema. Salvo... salvo nada. Bueno, tampoco es que quite mucho la garra rayo este. Pero bueno. ¿Sabéis que tiene una... un arma mejor, Ren, quita más, pero esta da a todos, entonces me resulta más interesante. Voy aquí al ojillo. Y ese significa que me han abierto camino. Así que ya puedo continuar. Vamos para allá, venga. Ay, qué pesadilla de enfrentamientos. Entonces alguna vez es algún tipo de espada. Tú, cúbrete, tal. No me han dado ninguna espada en todo el juego. Estos la sueltan, alguna vez me la dan. Pero no ha habido oportunidad. Mando un gigote, cabrón. Quita bastante. Hacéis lo mismo. Lo mismito. Creo que hice una macro con la garra rayo. Primate. Pues vamos a hacer una cosa. Primate. Espadalis. Dimate. A tomar. Usar. En... pues rica que le han metido ahí un papirotazo. Uso un dimate y me tomo un trimate. O sea, me tomo un dimate y me llevo un trimate. Bueno, era por aquí. Esto tiene que haberse abierto. Ole. Ole con ole. Y ahora voy a por otro tesorillo que hay por ahí. En atacas. Tú también. Estos son los más peligrosos. Y digo, y si yo tengo un... macro, es que soy idiota. Atacar. Queda este. Venga atrás. Ahí está. Como veis, voy bastante tocho. Con Rune, con los dos escudos. Me quita poquito. Está bien ese. Ese macro lugar, macro discoteca. Es una macro discoteca. Vale, aquí creo que hay un... eso es. Me va a decir que estoy lleno. Así que voy a ver quién podría... ya veré lo que hago. Rune... Chaz puede tomarse algo. A ver. Escudo de poder. El telepipe. Creo que lo voy a tirar de momento el telepipe. Porque no le voy a usar. Y si no uso a estos. Si no utilizo el escapipe. Escapipe tengo. Sí. Telepipe. Tirarlo. Sí. Vale, escudo de poder. Y este escudo se puede equipar. A este no. A Chad sí. A Rakan no lleva. Rune no. Y Kira tampoco. Entonces, esto es un ívoco. Es decir. Solo se lo puedo poner a Chaz. Así que se lo vamos a poner. Ah, no, qué diablos. Escudo tampoco se lo puedo poner a Chaz, que lleva a dos manos. O sea que no se lo puedo poner a nadie. Escudo, qué barbaridad. Solo se puede poner a Rune. Y veo que este escudo no. Pues vaya un plan, ¿no? Porque este no lleva escudo. Este no lleva escudo. Esta no lleva escudo. Este lleva dos, pero no se puede poner este. Y este no lleva escudo. Nada, pues el escudo de poder se va a quedar ahí y lo más normal es que lo venda. Bueno, pues nada, vamos a seguir. A ver estos tíos que están aquí, macro. ¡Hala! Así me dejo de... Y mientras, pues voy consultando, poquito a poco, el mapa para ver por dónde tengo que ir y no haceros perder vuestro valioso tiempo. Que ya seguramente tengáis muchas cosas que hacer y habréis dedicado una hora de vuestra vida a ver este capítulo. Pues que se convierta en una hora y media, pues no es plato de gusto. Pero esto era así, ¿no? Antes, cuando se jugaba la consola, pues no había más mapas que los que te podías hacer tú. Otro nivel. Pero bueno, esta época nos toca vivir de nuevas tecnologías.
Bueno, pues dos niveles más. Aquí ya os digo yo que no hay nada más. Nos tenemos que pirar por aquí e ir al tercero de los pisos. Mira, me ha acojonado ese sonido. Están atacando. El tercero de los pisos, por aquí. Y aquí tenemos dos... Hostia. Que se han puesto soviéticos. Macro. Me han hecho una emboscada y han atacado antes que yo. De hecho, se están poniendo bastante tochos. Voy a intentar acabar con ellos. Tienen mucha agilidad, obviamente. No les doy. Cabrones, ¿eh? Bueno, pues... me vais a obligar a utilizar artes arteras. A ver. Voy a comer un fuego así. Corte cruz tengo 13, así que alguno se va a comer uno. Un disrupt. Un... algo de laco, así... encuentro algo que sea de laco y no sea la garra. Garra laco. Varita laco. Yo creo que la varita laco era la que quitaba más. ¡Joder, qué ha hecho este cabrón! ¡Ay, qué cabrón! Me ha quitado las técnicas. Pero no las habilidades. Y la varita laco quita igual. ¡Ah, Dios! Voy a empezar a plantearme vender ciertas cosas, ¿eh? Bueno, me ha hambreado un poco. Y este trimate lo voy a utilizar. No, es que cague. A ver, no sé qué, utilizar un trimate con... me voy a tirar otra cosa. A ver. A ver qué tengo. Kit de reparación. Voy a usarlo. Hombre. Bueno, por lo menos me den algo. A ver, se me va el móvil aquí, no veo de dónde voy. El tercer piso, ¿dónde estoy? ¡Ey! ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Aquí tendré que tirar algo otra vez. Si es que hasta las patas. Trimate, otro trimate. La cura de parálisis. La voy a dejar porque algunas veces te puede venir bien. Kit de reparación. Voy a tirar otro. Tirar, si es que luego, claro, el problema es que te llevas mil cosas. Y luego no te caben las cosas en el inventario. Sabiendo que puedo ir a por más ahí al centro de las armas. Que hay infinitos. Bueno, aquí empieza a salir ya gente nueva, como veis. El centauro del desierto este. Dame a Macro. Que bastante rápido. Por cierto, voy bastante mal. Se me ha olvidado curar. Así que ahora tendré que dedicarme a curar un poco al personal. Agarra rayo. Va siendo interesante utilizarla. Veo que quita un poquillo. Otra garra, garra. Garra genocida. Garra genocida. La garra genocida es la que tiene ahora puesta. Rica. Trimate para Chaz. Usar. Mejor de utilizarlo. Voy a hacerlo así. Pero así tiene sitio. Hola. Garra. Mira. Equipar. A Rica. Con la garra gen. Fijaos, me sube hasta 159, pero tendría que quitarme el colmillo de plata, que es muy bueno. Hace más daño a los enemigos malditos. Entonces, de momento, la garra genocida se va a quedar aquí. Luego probar si tiene algún poder oculto, tipo garra rayo. Vale, bueno, continuamos. Y tengo que ir hasta... A ver, ¿qué hay yo? Dejadme que consulte. El 3, aquí. Ah, vale, tengo que ir por la 4, por la 4... Bien, esto de tener un mapa mola. Mola, mola mazo, como decía Camilo VI. ¡Se ha muerto Camilo VI! La gente se va muriendo, siempre digo lo mismo. No se da cuenta de que se hace viejo porque se empieza a morir la gente que en su día pues o veía o escuchaba o salía por la tele y se empieza a morir ya. Se hace uno viejuno. A ver, que vea yo. Esto no ha cambiado. ¿A dónde estoy? No me líen. No me líe usted. Por aquí. A ver. Tengo sorpresa. A otra macro. Y como la torre está como muy igual, entonces ya no sabes si estás en una parte o estás en otra. Pues me han dado bastante experiencia los zombies estos.
Hombre, Narres, me viene bien ya. A ver, por aquí, sí. Voy bien. No te preocupes, nadie se preocupe, que vamos bien. Ataque sorpresa. Vamos a intentar hacer un macro. Como veis, no gasto nada de puntos de técnica ni nada. Por cierto, debería de curar aquí a la gente, que estoy haciendo un poco el tonto. No sé que me vayan a... A ver. Técnica. Kira. Puntos de técnica 153. ¿Y quién tiene más mental para curar? Estado. Rika tiene de mental 41. Y Kira 56. Vale, la que cura es Kira. Técnica, Kira. Res. Res de res, como dicen los catalanes. Rika 190. Y... Vale, con esto de momento vamos bien. ¡Hala, pa'lante! Por aquí, que hay una puertezuela que me va a llevar a una zona oculta. Bueno, oculta, que luego no tiene salida, pero hay un tesorillo que quiero recoger. Vale, estos, como veis, no me dan ningún tipo de problema. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con el cabas? Nunca he sabido que es un cabas. Debo de buscarlo. Es una expresión que me decía mi madre muchas veces. ¿Dónde vas con el cabas? Ya se me ha pegado, pero no sé qué es el cabas. Joder, qué poco he quitado. Venga, comando. Comando G. Siempre alerta está. Comando G era una serie de dibujos animados. Unos chicos ahí que pilotaban unos aviones y van como vestidos de pájaro. Y en España se llamó Comando G. En donde la daban en Japón, donde fuera de la G-Force. Algunos se acordarán. A ver, ¿dónde he ido? Ah, aquí. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Todo controlado, ¿eh? Esto está todo controlado. Que nadie se ponga nervioso. A ver qué me dais. Cuchilla Luna. Eso es para Kira. Así que... Vamos a ver qué tiramos. Voy a tirar ya... Voy a empezar a tirar mierda, ¿eh? Kit de reparaciones. ¿Cuántos tengo? A ver, vamos a contarlos. Kit 1, kit 2, kit 3, kit 4, kit 5... Vale, todavía puedo tirar. Tirar. De luego, imaginaos que me matan muchas veces a Bren. Y nada, nah, Bren es un tanque, esto ni quien lo mate. Vale, la cuchilla Luna equipada Kira. Cuchilla Luna. Que quitamos un poco más. ¡Hala! ¡Vámonos! Este es el que va a sufrir mira. Con la cuchilla Luna. Bueno, vento ataca el primero. Y quita bastante. ¡Ojo! ¡Cuidado! Pero bueno, muerte instantánea. Otro nivel para Rika. Y ahora me tengo que dar la vuelta. Dese usted la vuelta. ¿Por dónde ha venido? Vuelvo este mañana. ¿Será una canción de azul y negro? Vuelvo este mañana, sí. Era un grupo así, tecnopop español. Los más viejos del lugar se acordaban de lo de me estoy volviendo loco poco a poco. A ver dónde estoy, que me he perdido aquí hablando de azul y negro. Vale, vale, vale. No, no te preocuparé. No te preocuparé. Otra canción, joder. Estoy hoy de canciones, ¿eh? Yo no he hecho... Varita psíquica, voy a tirar, que creo que esto le sella. Por probar cosas, ¿no? Es que no creo ni que acabe pudiendo tirarlo. Vamos, mira, sí. Oh, joder, la varita psíquica es la Psychoban, que todavía la tengo. Con lo que neutralizamos el escudo de Theo. Qué manera de perder un turno. Qué barbaridad. Bueno, mira, vale. Las cuchillas parece que hacen su trabajo. Vale, a ver, hemos salido de aquí. Si no me equivoco, tengo que ir por acá. Y ahora la puerta que encuentre aquí a la izquierda. Es decir... A ver, a ver, a ver. Por aquí. Hombre, un cabrón un poco más cabrónidas. A ver, cabrónidas, pero tampoco mucho, ¿eh? Te vas a comer un... algo gordo, ya que estás por aquí. Yo qué sé, te tiro una gana. Toma, hombre. Te has encontrado con la arma de tu zapato. Ah, mío, vas a atacar otra vez, que te has hecho una emboscada. ¡Hala, pa' tu casa!
tampoco se me ha dado demasiado. Bueno, por aquí, por aquí. ¡Ey! Sí, vamos bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ya por gastar cosas, Rafa de fuego no, se la quiero gastar para algún bicho un poco, granado. Fuego, fuego en el fuego. Otra canción. Aerogolpe. Disrupt. Un geon, que tengo muchos, y un ataque. Sí, pues, veis un poco de espectáculo, ¿no? ¿En eso consiste esto? Bueno, tampoco es que hayáis visto mucho. He acabado con ellos. Bueno, tengo que tirar por aquí. Cuarto piso. Cuarto piso. Cuarto piso. Ajá. Vale, tengo que ir por aquí. Joder, esto de tener un mapa es la hostia. Por lo menos quitas. Uy, quitas ya, sabes por dónde vas. ¿El eliminat funcionará? Vamos a probar. Un geum y un ataque. A ver, que ir curando a la gente, ¿eh? Me estoy... ¡Mira! Sí que funciona. ¡Uy, qué bien! Uno menos. Me estoy creciendo aquí, ¿eh? Muy bien. Vale. A ver. Kira, por favor. Cúreme usted aquí al personal. Res a... Rune, no, a Rika. Otro a Rika. Diez. ¿Por qué no haces Gires? Porque es mejor hacer dos res que un Gires. Te da más vida. Gires sobre todo es para las luchas, ¿no? Cuando estás muy jodidillo, pues tienes que curar más, pues tiras eso y de un solo turno, pues curas. Pero si no, es mejor hacerlo así. A ver, que me ubique yo. ¡Por aquí! ¿Cómo se mueve ahí? Como es una torre orgánica. De hecho, creo que la canción esta se llama Organic Beat, algo así. ¡Esto es nuevo! A ver, te ataco. Te ataco. Te ataco. Te tiro un Flaeli. Y... te tiro otro Flaeli. Dos Flaelis por uno. Venga, muerte instantánea, muerte instantánea. ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Vamos! A ver... he pasado por aquí. Y por aquí. No, por aquí, es por aquí, por aquí. Que me pierdo algo, por el camino. ¡Que me pierdo! ¡Que me pierdes! Rocío Estrella, hostia, este está bien. Land Rover, Espada Alice. Espada Alice que la necesito para una misión. No la podría volver a comprar, pero por no volver a comprarlo. Rocío Estrella, Rocío Estrella. Esto cura a todos. Escapipe. Vale, no creo que me maten, ¿no? Estrella, kit de reparación, varita psíquica. Varita. Varita de nieve. Esto. Voy a probar la varita de nieve. Lo mismo luego la tiro. Pues si no, varita de la cospa de fuego. Si tengo mierda aquí. Pero para aburrir. Uff, ¿qué hago? Torch Hub. No, Eclipse. Rocío, agarrarlaco. Casco de plata. Es que da pasta, joder. ¿Qué hago? Venga, fuera el casco. Sí, tengo mucha pasta. Sí, tirar el casco. Lo toma por culo. Y he cogido la Stardew. Venga, tenemos que ir por arriba. Ándale, ándale, arriba, arriba. Va, esto es un macro y ya está. Bueno, pues nada, nos estamos acercando ya. Quedan tres pisos más al jefe, que no sé quién será, la verdad no me acuerdo, pero seguro que ya tiene enjundia, seguramente sea alguien poderoso, no, alguien que me dé algún tipo de problema. Como veis, yo no rehuyo ningún tipo de enfrentamiento, me gusta darme de palos con el personal para ir subiendo la experiencia, ¿no? Tú atacas, tú hechizas, Flaeli eres mucho, de hecho, no, Flaeli y tú, pues el Geum que todavía tiene muchos. Y así enseñamos a nuestros amigos un poco de las técnicas. Las gordas las guardo para el enfrentamiento, que ya sabéis que luego me sobran, ¿no? Pero es que estos juegos a mí, ya sabéis que soy muy rata, ¿no? En esto de tirar puntos de técnica. Ataque sorpresa, esto es un macro de manual.
Ahora hago un macro de los otros, hombre. Para ver si hace algún golpe combinado. Platos combinados. No he desayunado, no he desayunado y tengo un poco de hambre. Debería haber desayunado antes de empezar. Me he acordado de un plato combinado y... y me ha entrado hambre. Vamos, pesadillas. A ver, macro. Con Nawat. No, con Flaeli. A ver si hacen el tornado de fuego. Eso es, tormenta de fuego. Más chulo. ¡Hola! ¡600! ¡Qué barbaridad! Claro, como estos son zombies, es carne ahí putrefacta y en estado de alta descomposición, pues, el fuego purificador pues, hace bastante daño. Otro macro, a ver. El Ren con Hay Block, no esté muy bueno. El Fs, Corte Cruz. Higra y Negati se mueren todos. Venga, a ver si suerte. Te digo que como hago el macro, entonces los bichos se pueden meter entre medias, porque tienen que esperar. Toma, agujero negro. Se tienen que esperar a su turno. Me mola el agujero negro este. Agujero negro. Black hole. Joder, qué pesadilla, A ver, ¿qué has hecho? ¿Me has bajado la agilidad? Da igual. Eres tú solo, muchacho. Y así el Eliminat acaba contigo. Un Flaeli. Y un ataque normal. No sé si sobrevivirás. No prometo nada. Uy, qué poquita. Pero el Eliminat sí que funciona. ¡Hala! Bien. Vamos para aquí. ¡Ay! ¡Ataque! Me voy a huir de este. No tengo ganas de pegar. Hay veces donde no puedes. Te pone. No puedes huir. Y pierdes el turno. Y atacan ellos. Piso 6. A ver, que aquí hay mucho de qué hablar. A ver, he entrado por la puerta número 5. Esto es para un concurso. La puerta número 5 que hay. ¡Una cabra! ¡Ha ganado una cabra! No quiero una cabra. Ataque sorpresa. Esto es gratis. Voy a tirar un macro de fuego ahí. A ver si. ¡Toma, tormenta de fuego! Que también quita estos. Otro nivel para nuestro robot favorito. Algún objeto. Rocío Luna. Este viene bien. Rocío Estrellas, que esto da vida a todos. Rocío Estrella. Voy a utilizar un Rocío Estrella, Usar. Puntos de vida de humanos suben. O sea, al fin y al cabo tampoco están buenos. Los buenos son el de luna y el de sol. De estrellas, vida. Que bueno, no está mal tampoco, Quiero decir, no lo desdeñemos. A ver, que vea de dónde estoy. Estoy aquí. Y he salido por la 5. Entonces, obviamente, solo puedo ir por la 6. Porque ya os digo yo que esto está cegado. Tengo sorpresa, macro F. Para arriba. Nos va a llevar la horita la torre Garuber, que tiene pinta. Pero bueno, me mate el jefe. Ahora no sé quién es, pero tiene pinta de ser bastante cabrón. A ver, que yo creo que este con un Eliminat se va por la taza del váter, Solo tengo un legión. A ver si subo de nivel y me dan otro. Thunder. No. Nagara. No, voy. Nawat, creo que daño te tiene que hacer. Da igual, el Eliminat ha hecho su trabajo. Es bueno. Cuando tienes cierto nivel, el Eliminat es bastante dañino. Piso número 6. Y salgo. A ver, tú entra. Entras por la puerta 6. Vale, esta mierdecilla en el aire ya denota que nos empezamos a acercar a problemas. Por aquí. Hostia, 2. A ver. Voy a hacer un corte. No le quiero gastar. No, tú atacas. Tú haces el aerogolpe. Tú haces el disrupt. Tú haces algo, el tandel, por ejemplo. Y tú el telele, me encanta ese nombre. El helm. Por cierto, tengo el medical ese que tengo 22 y es para curar, que no sé por el uso. El Tandle. Hostia, lo que ha quitado. Qué bien. Bien jugado. Muy bien jugado. Sí, señor, DJ.
Vamos por aquí. Vamos por aquí. A ver, no nos perdamos por el camino. Por ahí abajo no hay nada, ya os lo anuncio. Y aquí lo que hay es otro cofre, que no sé lo que será. Do re mi, do re fa. No sé cuándo vendrá. Escapipe. Sí, lo quiero dejar. Te meto dentro del cofre. Porque... Anda, mira. Que no me. Que no me toca la nariz. Estoy haciendo un macro, hombre. Un Nazan. Un Flaeli. A ver qué tal el Nahuatl Jizan, hombre. Una ventisca os vais a comer. Toma, ventisca. 320. Para que volváis. También tiráis mierda, varia. Comando. Ataque, ataque, ataque. Te cubres y ataques. Si total, para lo que te queda del convento. Y ahora hay que elegir con sabiduría la siguiente puerta, porque aquí veo en el mapa mucha mierda. Mucho sitio que no tiene nada. Y no merece la pena para nada entrar. Joder, lo que aguanta este cabrón, ¿no? Muérete ya. Vete a tu casa. Otra vez, pachazo. Vale, la portezuela número 7 me deja ahí. La portezuela número 8 me deja ahí, que no hay nada. A lo mejor hay que abrirlo. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a ver qué hay en la 8 y si no hay nada, me la vuelta. Porque a lo mejor hay unos kilos de esos. Porque veo que tengo que abrir otra mierda. Digo mucho la palabra mierda ahora. Es verdad, estoy poco hábil con las palabras. A ver si 8 me lleva a algún sitio donde hay un ojillo, ¿eh? Posible, probable. Hola, estos centauros del desierto. A ver qué me dais, hombre. Explosión. ¿Moriréis con la explosión? Eliminad. ¿Moriréis con el eliminad? ¿Y con el diem? Yo es por probar, ¿eh? Estoy aquí probando todo. Tú ataca. Este ha fallado. Me estoy arriesgando a que me. La explosión no ha fallado. El Diem tampoco. Es ahí más rápido la cosa. Eso queda uno. Y este, pues un macro F y a correr. A ver. A ver si esto me lleva de alguna forma o manera. Estoy mirando el 9. A ver. Antes. Tengo que pillar el ojo de este piso. Déjame que lo mire. No estará disponible. Qué lío, macho. Hostia, qué lío. A ver, perdonad que estoy leyendo una cosa. Esto nos puede interesar, ¿eh? Voy a poner esto aquí. Nos dice. A ver, en el quinto piso. Antes de golpear el ojo de este piso. 9 estará disponible. Ahora golpea el ojo y el muro se irá. Más importante, 10 volverá disponible y 9 no estará más. O sea que primero, antes de golpear, tengo que ir al 9. Vale, creo que por aquí no hay nada, por cierto. Creo que hubiera la nada más absoluta, pero ya que he llegado aquí, lo enseño. Este ojo, joder, tío, este ojo. Ah, vale. Que me meta en 9 antes de que... Vale, este ojo hay que darle, pero todavía no. A ver, vuelvo por mis pasos. 7. Vale, me voy a ir por el otro lado. Que esto no lo veis, no sabéis lo que estoy hablando. Yo os lo intento explicar. Estoy viendo el mapa y el mapa me lleva a ciertos sitios y hay ojos que no... Hola, qué gente. Sí, nada, macro... Flailing Nazan. A ver si os coméis este. Sí, vosotros. A ver si me ha tirado. ¡Qué hijo puta! Me ha anulado la técnica. Claro, no puedo tirar el otro. Cago en la leche. No me ha dejado. ¡Qué cabrones! Bueno, hostia. Bueno, me habéis hinchado las gónadas. Así que. Vamos a intentar acabar con vosotros. Porque esto no me lo habéis podido eliminar. Os vais a comer un F como está mandado.
No sé cómo lo veis. Están tan tochos, ¿eh? Andan tochillos. Más de fuerza. Estos son peligrosos, ¿eh? Voy a tener que evitarlos. Pero este Fe os tiene que haber hecho daño, ¿eh? ¡Uy, que se os ha hecho daño! Quería luchar con estos porque me iban a andar bien de... Vale, el 9 está disponible. Entonces hay que ir al 9. Entonces 7... Hay que meterse... Hay que meterse por aquí. Por aquí. ¿Dónde estoy? Que me he perdido. Joder, qué lío. El ojillo. A ver, que vea dónde estoy. Vale, por aquí. No, joder, ¿dónde estoy? Mira, me he perdido de verdad, que mientras estaba viendo eso... Ah, joder, si es que estoy aquí. Leche, ya, va, muy bien, voy bien, va bien. Estaba mirando un piso que no era. Ojo, no me suena esto. Es que esto no estaba disponible, este 9. Entonces, ¿para qué quiero esto? ¿Ves? Aquí, esto es lo que abre. Pero aquí debería haber algo y no hay nada. Me ha engañado, el juego me ha engañado. Bueno, el juego no, el mapa. Me dice que había algo y no hay nada. Un poco el canelo. Bueno, vamos a darle al ojillo. Vale. Me da un nivel, dos niveles. ¿Sabéis lo que os digo? Como dice, no hay ninguna irregularidad. Me piro, ha empezado. Hostia, yo me voy. Huir como un héroe. Como decía Luigi. Huir como un héroe. Hemos vuelto al piso de abajo. 9. Estas son las cosas que pasan pues por fiarte del mapa. Si es que... Bueno, vamos a lo que interesa, ¿eh? Es que si no, no avanzamos nada. Me voy a las 7. ¿Cuánta...? ¿Cuánta experiencia dan esto? Es que me da igual si tengo mucha. Lo quiero ya es terminar esta maldita torre. Vamos al 8, vamos al ojillo. Movemos el asunto. ¡Ay, qué pesadilla! Que no quiero luchar más. Quiero ver al jefe, quiero ver a nuestro jefe. ¡Hala! Pues ahora esto ha cambiado. Por aquí. Dicho, hemos metido en el ojillo el 8. Estamos en el sexto piso. Hemos salido por aquí. Me tengo que ir al 7, es decir, por aquí. No te preocupes, ¿eh? Esto está todo controlado. Ahora voy al 9. A ti te puedo dar matarile. Voy a tirar un aguat, por ejemplo, que tengo mucho. Tengo aquí a la gente un poco de alguna manera, a ver si curo un poco. Luego en otra. Pasemos por aquí. Ahora esto me debería dejar aquí. Esto ya tiene paso, muy bien. 10 y 11. ¿El 10 dónde me lleva? Bueno, el 10 no. El 10 me lleva al... ¿El 11 dónde está? ¿El 11? Ah, claro. Vale. Joder. Disculpad, que mire una cosa. Estoy. Esto no está en el mapa. ¿Dónde ha ido? ¿Qué has hecho? Me he metido aquí. Joder, no sé dónde me ha dejado. Esto no está en ningún mapa. ¡Hostia, bicho! ¡Ah, no, no! No, que yo quería coger algo atrás. Me he perdido. Bueno, es tardiota, va. ¿Qué es eso? Bueno, ya llegamos al bicho, por fin. Por cierto, he llegado al bicho y he llegado sin... Bueno. Dark Force. No hay duda. Comparando datos de búsqueda, no se parece a nada que hubiera en Kuran. ¡Hay dos Dark Force! Movido raja, esto es lo que está causando estragos. Ya veis que Dark Force todavía tenía mucho por culo que dar. No solo en The Zolis, está desbaratando todo el sistema solar. Algo, joder, está poderoso, ¿eh? ¡Nos ataca!
lo estábamos esperando. Nada más allá. Bueno, no me he curado. Bueno, segunda versión de Dark Force, que ya os imaginabais que no había terminado así como así. Y voy a hacer una cosa. A ver, lo primero es defendernos, ¿no? Pues comando. Tú vas a hacer barrera. Tú vas a hacer tú ya puedes pegar. Corte cruz. Tú haces un deván. Está pensado. Tú lanzas el Fs. A ver si lo reventamos. Tú vas a hacer un Gisar. Si lo tienes. Gires. Nagres. No lo tienes. Gires. Nagara. No fue. No, entonces no. Hay que hacer esto. Tú sigues haciendo esto. Todavía hay que pensarlo, con cabeza. Tú vas a hacer un Gisar. Porque ha venido un poco toda la gente y no me fío. Tú haces el Fs y tú haces el Warla. Vale. Lo primero es protegerse. En todo combate hay que protegerse. Se va a meter entre medias, va a atacar. O alguien se ha metido entre medias, sí. Vale. Pero bueno, no pasa nada, Y Warla. Vale, ya están protegidos. Lo que me tenga que quitar, que me quite menos. 186, una hostia muy buena. Así que lo primero que vas a hacer con este es un recover. Energía. Hoja rayo. Y ya hay que pegar, ahora sí que hay que pegar. Eliminar, golpe doble. Tú el legión. Hay que soltarle todo lo que tenemos. Y tú Pinguar, Warla, Gen. A ver, Narres, Nafoy, Gigara. Este sobre todo es de tipo mago blanco. Esta es para proteger. Flaeli, Medical. No sé, es que a mí no me gusta nada la Kira esta. No es que sea muy allá. Rimpa, Anti, Gires, Narres, Gra. Es que no tiene Anti, Rimpa, esto no hay ni para tomar por culo. Pues Flaeli. Algo que no me... El gen, tira un gen. No me das demasiado. Buena, hostia, chaz. Bien. Bueno, ha colaborado. No está mal. El legión. 283. Pues las moscas. No quiero sorpresas. Aliento sombra. 152. Bueno. Pues nada, cada uno lo suyo. Tú tiras un ráfaga de fuego. Tú la hoja rayo. Golpe doble. Tú un Fs. No, el Fs no. Este. Vamos a ver si el Nagra le hace algo. Y tú Medical. A Chaz, que le han arreado. Bueno, vamos bien, Quiero decir, vamos tochales. Deberíamos de aguantar bien el envite. Pues que quite tanto. Yo creo que quita más el fuego. Bien, no está mal. A la hoja rayo. Brilla, Vale. Ojo maléfico. Me la ha dormido. Vamos a ver. Pensemos con la cabeza. Lo primero. Esto es para curar de parálisis. Estoy pensando que solo tengo una parálisis. ¿Cuál era para levantar del sueño? No sé si hay que darle una hostia. No me recuerdo. Bueno, lo primero. Tú vas a... No, a tirarle un fuego. Que yo creo que quita más. Tú vas a hacer un corte cruz. Así le pillamos ahora que no está rica o está dormida. A ver si le pillamos con un Fs y un cross cut y hacemos un gran cross. Una gran cruz. Y... Flaeli, Warla. Joder, ¿cuál será para...? ¿Cuál era para...? Bah, tira un Warla. Bien. Fijaos que quita 741. Aliento sombra. Va, chato lo que queráis. Warla. Mira, ya se me ha espabila. Bueno, solo era un turno. Sigue siendo fuego. Tu corte cruz. Tu golpe doble. Tu Fs. Tu medical. Medicar a Rune. Alguien se mete por medio. Porque no ha salido el golpe combinado. Pero bueno, también por separado quita bastante, Muy bien, vamos bien,
Voy con nivel adecuado, yo creo, para acabar con Dark Force. Aliento sombra, Kira, 125. Se va a curar. A lo mismo. Corte cruz. Golpe doble. Fs. Y el medical, que te lo vas a tirar tú. Mientras se ataque de uno en uno, va a toser, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Bueno, bien, la primera esta mismo me sale Gran Cross, ¿no? Y alguien se va a meter por medio. Kira. Bueno, no me importa si se ha curado. El Fs es muy dañino. Ojo, sí, ojo maléfico a un robot. Lo llevas tú, claro. Clarinete. Tú con el fuego. Hoja rayo, que ya no tiene F, es el otro. Tú sigue. No, tú tira un deván. Tira un deván, que vale poco y cubre y hay que estar cubierto. Es un Tandel. Y un Geon. Bien. Entonces van a jugar con inteligencia. No le tiene que dar mucho ya, porque le estoy dando. Bueno, Lucero. Esto tiene que quitar, ¿eh? ¡Hostias! Lo que ha quitado. Hay que curar al robot. Hay que curar al robot. Los otros no han sido muy dañados, ¿no? Yo creo que aguantan. Bueno, pues este es el típico hechizo que quita mucho a los robots y a los humanos no. Pero como mi buen amigo Brent tiene 22 de energía, pues ya está. He hecho un chaval otra vez. Tira el golpe doble. El Tandel. Y el War le va a tirar. No, me queda uno. Todavía creo que me aguanta. Pues un gen. Sí, un gen. ¡Vamos, cae ya, hombre! Ahí está. Esa energía buena. Un gen. Y ahora a ver qué se te ocurre hacer. Por el momento, cobrar. Lucero. Otro lucero de la mañana. Vale. Siguiente. Aquí el robot lo único que hace es curarse. Es que es un tanque. Ah, la otra cura, otra curación. Bueno, golpe, corte, cruz. No. Tú ahora a Sus, a Nachu, que le duele. Tú tiras un Gisar. ¿Cuánto tengo? Rica. Un Nasar. No, tira un Nasar, por si las moscas. Tandel te hace daño. Y tira un Warla. Vale. Vale, espero que no me mate el robot. Ataque antes. Le veo. Chu también hace daño. Nada. Vamos bien. Bueno, pues nada, ha caído Dark Force. Que volverá, que volverá. Ya sabéis que es una pesada Dark Force, un pesado. Y volverá a dar por saco. 9000 y pico de experiencia, no se ha muerto ninguno, así que todos lo reciben. Y la torre Garuber a tomar por culo. Y me parece que me he quedado sin el Mondiu ese. Son Liu. Lo hemos conseguido, chat. Sí, mira qué contentos están. La tormenta ha cesado. Claro, entonces, como decía Raja, hemos terminado con la entidad maléfica y ya no puede alterar el clima de Zolis. Qué bonito. La onda de energía negra también ha desaparecido. Los enfermos de mes se están recuperando. Es decir, que Raja se está recuperando. Y quiero a Raja a mi lado. Quiero que se vaya Kira y venga Raja, que es el bueno. Es genial. Gracias, todo ha sido posible gracias a vuestra ayuda. Menos mal que no dura mucho esta. Mira, te voy a ver. O sea, pues sí, la verdad que sí. Yo me vuelvo a Mese. ¡Hala! A tomar por culo a tu puta casa. No vale para nada. Hasta siempre, chat. Eres tan mono que pareces un bebé. Bueno, cuidado, Que creo que le sacas 2 años. Te piensas tú que. Esta se la quiere beneficiar, Venga, ya le das el pelo. Es lo que te hagas que quieres. No te das adiós, luz. Un poco diferente a esperar. Ponga tu nombre. Nos volvemos a ver. Sí, nos volveremos a ver. Hasta atrás, nos vemos. ¡Hala! ¡Hasta luego! Vamos a por Raja, que es el bueno. Me ha llamado bebé. Tengo pinta de responsable. Te pareces mucho a mí. Qué cara de cabrón. No puedo compararme contigo. Eres luz. Ahí ya se empiezan a hacer muy amigos. ¿Quieres una colleja o qué? La cara de rica. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha sido eso? El templo Gumbius. ¿Qué está pasando? ¿Hemos derrotado a Dark Force? Ya, eso es lo que pensé vosotros. Esto no ha hecho más que empezar otra vez. Bueno, pues nada, hemos terminado.
ha desaparecido la Torre Garúver y habrá que ir a la... al templo Gumbius, que algo ha ocurrido. Algo ha pasado, voy a grabar. Dos niveles. Y estamos ahí en el borde de la hora ya. No sé qué hacer. Pues ir a la Torre Gumbius a ver qué ha pasado y ahí lo dejamos. Vamos para allá, Vamos a coger el Land Rover. Bueno, el Land Rover, lo pillo. Usar. ¿Qué ha pasado en el...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Huir, no quiero ni luchar con esto, no gastar nada. ¡Rápido! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Es por aquí? Por ejemplo, Gumbius era la de los Zosquisianos. Está por aquí, ¿no? Este, vale, me lo puedo cargar. No estoy roto a Dark Force, pero algo... algo tiene que haber ocurrido. El caso es que ya no hay tormenta. Eso que estaba jorobando las cosas ya no está. Por aquí, creo que sí. Estoy un poco tocado, y estoy yendo directamente al problema. Bueno, me voy aquí, voy a dormir aquí. Voy a ver qué ha ocurrido en el... que debería de ir a por Raja, por cierto. Sí, me quedo. Como tengo un tío menos, pues me vale menos 600, me valía 750. Vale, voy a grabar. Y ahora termino, pero... vale, estoy por ir a por Raja. Por cierto, Raja, ¿dónde estaba? Donde estaban todos los enfermos, ¿no? Estaban aquí los Espers y esto. No, ¿era aquí? ¿Dónde era? Voy a hablar un poco aquí con el personal, a ver si me dicen algo, ¿vale? Ajut, no te días. El templo. Ha desaparecido el templo. ¡Qué barbaridad! Ha caído un pedazo de cañonazo. ¿Pero dónde estaba Raja? Es que yo creo que tengo que ir a por él, ¿eh? ¿O no? No era aquí, el fin del mundo. Voy a hacer una cosa. Voy a ver si Raja está bien y me le llevo. Ya estoy. Así que voy a tener la técnica de Rune, por ejemplo. Voy a hacer un Ryuka. El Hut. Gumbius. M-Esper. ¿Dónde están los Esper? El Mese. ¿Era Mese? Vale, vamos a ir. A ver si era aquí donde estaban. La gente que está enferma está recuperando. Sí, era aquí. ¿Dónde estás, Raja? ¿Dónde estás? Me he metido en hospital. Aquí, hospital. Me quiero llevar a Raja. ¿Dónde estás? Quiero que te hagas conmigo. Está por aquí, ahí dormidillo. Aquí hay otro. A ver si está recuperando o no. A ver si está bien o no. Ha mejorado mucho. Por Dios, Raja, ¿dónde andas? Te necesito. Aquí es donde cayó enfermo, ¿verdad? Sí. Raja, ven, ¿estás bien? Estoy mejor, pero necesito estar más tiempo en cama. Vamos, que no se quiere ir. No había nada. No para hacer chistes malos, Que no soy su madre, mira, esta es la Kira. Bueno, pues no me le puedo llevar aún. Bueno, vamos, pues me voy. Me voy con Rune. Con Ryuka. Me voy a... a Gumbius, el último sitio, ¿no? Nos fuimos. Y pedazo de agujeraco que ha quedado ahí después del rayo maléfico. El maléfico lo digo yo. ¿Qué hago? No sé si parar aquí y luego ya lo investigaremos el próximo día. Pues casi mejor, ¿no? El caso es que, bueno, tampoco ha gastado mucho con chat. Bueno, lo vamos a dejar aquí. De hecho, me voy a poner aquí. Frente al agujero, o el lugar este, y voy a guardar. Sí, y lo vamos a dejar aquí, a la espera de ver qué ha ocurrido. Antes de saber, no sea que sea una lucha, ya me tengo que meter en harina. Y bueno, pues ya tenemos que ir terminando. Así que nada, pues hemos derrotado a Dark Force por segunda vez. Y ya volverá, ya os lo adelanto. Y ha caído un rayaco del cielo y ha destrozado el templo Gumbius. No sabes por qué ni por qué no, tendremos que investigarlo. Lo cual indica que nuevas aventuras nos aguardan. Suscriptores, no suscriptores, gente de bien, sed gente de bien, hombre, que ya hay gente de mal de sobra.
grupo del Discord. Saludos a todos y nada, a la espera del 14º episodio que vendrá, pues, supongo que la semana que viene, ¿no? Estoy intentando hacerlo semanal. Alguna vez intento grabar dos y pongo un episodio entre medias programado, para que, bueno, yo creo que de semana en semana va bien. Así no, ni si os hace bola. Y os dejo con el intríngulis, que ya sabéis que un buen contador de historias es aquel que sabe dejar a su audiencia con ganas de más. Pues nada, saludos a todo el mundo y hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego!